Hola, ¿qué tal amigos de la revista Corposano? ¿Cómo están? Soy Jaime Villarreal, director de la revista. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy para hablar de los porqués. ¿Se han preguntado ustedes por qué? ¿Por qué acumulamos grasa? ¿Por qué la perdemos? ¿Por qué es difícil perderla? ¿Por qué algunas personas pueden reducir su cantidad de grasa corporal y otras no? ¿Por qué a algunas les toma un mes y a otras les toma un año? Y otras les toma 10 años hacer un cambio verdadero, a otros una semana. ¿Por qué? De eso vamos a hablar hoy, de los porqués, de las razones, de las causas. Yo los invito a que me escriban todas sus preguntas y comentarios. Saludos también, me encanta saludarlos. Alejandra Pichardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias. Sunshine también ya está por aquí. Gracias, Sunshine. Y bueno, amigos, platíquenme desde qué ciudad y desde qué país me ven. Me encanta saludarlos. Yo estoy en la Ciudad de México, pero seguramente algunos de ustedes están en Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico. Platíquenme desde qué ciudad me ven. Bueno, vamos a empezar con el primer porqué. Hola, Pau, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas mujeres, platíquenme también si hay hombres. Y bueno, amigos, amigas y amigos, vamos a comenzar con el primer porqué. Del día, ¿verdad? ¿Cuál es el primer porqué? Y déjenme escribirlo aquí en la pantalla para que lo tengamos claro. ¿Por qué acumulamos grasa, no? ¿Por qué acumulamos grasa en el cuerpo? Yo creo que si entendemos esto, vamos a poder avanzar muchísimo. ¿Por qué acumulamos grasa? Claudia Mendoza desde Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Muchas gracias, mi querida Claudia. Un día visité Chicago porque a mi avión se le descompuso una turbina. Sí, pero bueno, luego te platico esa historia, ¿verdad? Muy bonito Chicago, muy bonito. Frío a veces. Bueno, entonces amigos, ¿por qué acumulamos grasa? A mí me gustaría saber su opinión. Les voy a decir qué es lo que piensa la mayoría de la gente, o por lo menos eso creo yo. La mayoría de la gente, creo yo, piensa que acumulamos grasa porque comemos mucho. Eso pienso. Si yo te pregunto a ti, ¿por qué acumulamos grasa? Probablemente me vas a decir, pues porque hago poco ejercicio, porque me muevo poco, porque tengo poca actividad física, que es lo mismo, gasto pocas calorías e ingiero muchas, ¿verdad? Ingiero muchas calorías, como mucho. Ahorita vamos al porqué de por qué comemos mucho. Súper frío, ¿verdad? Súper frío en Chicago. Sí. Es que es muy plano por ahí, no hay muchas montañas. Bueno, entonces, ¿por qué acumulamos grasa en el cuerpo? Les voy a decir mi opinión. Mi opinión es que acumulamos grasa en el cuerpo humano, nuestro cuerpo, porque es algo bueno. Van a decir, ¿cómo? A mí toda mi vida me han dicho que estar gordito es malo, que está relacionado con enfermedades del corazón, con muerte prematura, una disminución de la calidad de vida. ¿Qué es malo? Vaya, estar gordito es malo. Y ahora Jaime, o sea yo, viene a decir que es bueno que acumulemos grasa. Sí, amigos, si tú eres una persona que acumula grasa en el cuerpo, ya saben, atrás de los brazos, en el pecho, en el abdomen, es muy famoso el abdomen, ¿verdad? En las piernas, en la cadera, en el cuello, ¿verdad? Si acumulas grasa, te felicito, tienes buena genética. Tu cuerpo puede sobrevivir muy bien sin comida, lo cual era común en la historia evolutiva de tu cuerpo, los cavernícolas. Y tú heredaste esa maravillosa adaptación. ¿Sí? Tu cuerpo está diseñado para almacenar grasa. ¿Qué crees que sea más fácil? ¿Comer menos o comer más? ¿Comer de menos o comer de más? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Qué crees que es más fácil? ¿Decir, tengo todavía hambre, pero no me voy a comer eso? ¿O es más fácil decir, ya no tengo hambre, pero está muy rico y me lo voy a comer? Claro, es más fácil comer en exceso. Van a decir, Jaime, eso es obvio, todos lo sentimos. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, exprésenlo, ¿eh? Todos podemos comer
un poquito más. Y sí, amigos, basta con que comas una caloría más al día, una media, la décima parte, lo que tú quieras, un poco de más para que tú vayas acumulando más grasa durante toda tu vida. Qué injusto, ¿verdad? Fíjate, basta una cantidad infinitesimalmente pequeña todos los días, en promedio, yo sé que hay días que comes menos o que tienes más actividad física, pero basta con que en promedio tú comas un poquito más de lo que necesitabas para que vayas acumulando grasa. Ahora, ¿qué crees? Que el cuerpo tiene una maravillosa capacidad de acumular grasa porque hay una cosa que yo le llamo la barrera del glucógeno. Déjame explicarte cómo es. Es fácil entrar y es difícil salir. Hablo de la grasa, hablo de la materia en tu cuerpo. Ahorita te voy a explicar por qué. Nayeli, buenos días, gracias por estar aquí, bienvenida. Estamos hablando de por qué acumulamos grasa. Y fíjense, la comida es rica. Comer es uno de los grandes placeres de la vida. No me digan que no. Siempre hay uno que me dice que no, pero bueno, en general sí, ¿no? Es fácil comer en exceso. Es fácil decir, mira, yo quería el 95% de esa rebanada de pastel, pero ni modo que deje un pedacito, me lo voy a comer. ¿Te das cuenta? Esto que estoy diciendo es importante, ¿eh? Mendoza Asensio, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Amigos, quedarse con hambre, aunque sea poca, no es fácil. Tu cuerpo no está diseñado, no tiene lógica evolutiva que tú te sientas cómodo quedándote con un poco de hambre. Porque si te quedas con un poco de hambre, ¿estás garantizando tu supervivencia? En el mundo actual sí, porque podrías mejorar tu salud. Pero en el mundo primitivo, en el 99.99% de la historia de la humanidad, la historia evolutiva de la humanidad. Entonces, quedarse con un poco de hambre no es fácil. Y comer en exceso es fácil. Tu cuerpo tiene esta barrera del glucógeno. Esa barrera del glucógeno es lo siguiente. Tu cuerpo no va a usar grasa. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, por favor. Luego me dicen, Jaime, es que no puedo bajar. Aquí les va, ahí les va, por favor. Hola Frida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Amigos, mándenme sus saludos, sus preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran, si no están de acuerdo también. Entonces, ahí les va. No pregunten después por qué no pueden perder grasa, porque se los voy a decir. El cuerpo no va a usar la grasa. Sí, alguien te tenía que dar esta noticia. ¿Ves la grasa de tu cuerpo? ¿Sí? ¿La sientes por todos lados? ¿Sí? Tu cuerpo no la va a usar. Van a decir, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Bueno, mi querida Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Amigos, el cuerpo humano usa como energía. Ahí les va, ¿eh? No me digan que no entendieron porque ahí les va. El cuerpo humano usa como energía las moléculas que ya están en la célula. Van a decir, oye, Jaime, ¿entonces esta grasita no la va a usar? No. Las moléculas que ya están dentro de los músculos, aquí en la piel no, adentro. Eso es lo que va a usar la célula. La grasa no la va a tocar. ¿En qué caso sí la va a tocar? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el cuerpo humano usa la energía que ya está almacenada. ¿Cómo llegó ahí? Van a decir, pues ahí estaba. No. ¿Cómo llegó ahí? A través de la sangre. La sangre distribuye toda esta materia, todas estas moléculas a tus células. Y tus células la usan. Van a decir, bueno, Jaime, pero la sangre la repone cuando se usa. ¿Cómo se usa la materia en tu cuerpo para que produzca energía? ¿Sí sabes? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Amigos, mándenme todas sus preguntas, comentarios, con mucho gusto las respondo. Probablemente lo que diga, lo que estoy diciendo, va a generar preguntas. ¿Sí? Si tienen preguntas, van a ayudar a mucha gente que no se atreve a hacerlas. Bueno, tu cuerpo no va a usar la grasa que está almacenada.
Imagínate que es una bodega. Ahí está, hasta atrás, con la puerta cerrada. Tu cuerpo va a usar la materia y la va a usar rompiendo las moléculas. Cuando las moleculotas, no se oye bien eso, cuando los moleculones, se oye peor, cuando las moléculas de grasa se rompen, se dividen, se parten, se fragmentan, ¿no? Pasen un diccionario de sinónimos para encontrar más. Cuando se hacen pequeñas esas moléculas grandes, se libera energía. No, no es fisión nuclear. No, 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 no se asusten, nadie va a explotar. Se va a producir calor, movimiento y otras funciones, ¿no? Se van a construir tejidos. Vas a estar vivo y calientito. Bueno, resulta que tu cuerpo usa las moléculas que ya están ahí y no toca las de grasa. ¿Sí ven? Ahí está la grasa. Está por todos lados, abajo de la piel. No la va a usar. Pero tú, que te quejas de que no puedes usar tu grasa, así es como se consume, como se quema, como se utiliza, ¿verdad? ¿Tú qué crees que haces todos los días para evitar usar la grasa? Ya sabes, ¿verdad? Dilo, comer, comer, tú comes. Fíjate, las células se vacían. Van a decir, Jaime, ¿y qué? ¿Esa materia que se divide, esas moléculas que se rompen, salen de la célula? Sí. Dióxido de carbono, vapor de agua. Son fórmulas químicas complejísimas. Simplemente échenle un ojo al ciclo de Krebs para que vean lo complejo que es. Pero bueno, aquí lo vamos a explicar sencillo. Salen de la célula, se transporta, todo se transporta a través de la sangre. Ya saben, el hígado interviene, los riñones intervienen y termina saliendo de tu cuerpo esa grasa que quieres que salga de tu cuerpo. ¿Quieres que salga la grasa de tu cuerpo? Sí, ¿verdad? Pues regálame un corazoncito. Si te está gustando esta explicación, regálame un corazoncito. Y entonces sale por tu nariz y por tu boca la grasa. ¿Sí? Dos gases incoloros. ¿Sí? Y se produce energía y movimiento. Es lo mismo. Entonces, cuando la célula se vacía y necesita energía otra vez a través de la sangre, el hígado se la va a enviar a través de la sangre, ¿qué crees que haces tú? Ya te lo dije, comes. Y entonces a la célula le llega glucosa que no salió del hígado. ¿De dónde salió? ¿De dónde entró más bien? ¿Por dónde entró a tu cuerpo? Por la pared intestinal, por el intestino. Comiste. Tú comes y la célula dice, a mí no me importa si me llega a través de la sangre, del hígado, de los adipocitos, a mí no me importa de dónde llega esta materia que voy a romper para producir energía, y llega de la pared intestinal, porque estás comiendo todo el tiempo. Es más, tú me vas a decir, Jaime, yo como en la mañana, en la tarde, en la noche, o como 5 veces, no sé, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que no. Tú estás comiendo prácticamente todo el tiempo porque hay comida en tu tracto digestivo digiriéndose y entrando moléculas que se rompen en el estómago por efecto del ácido clorhídrico, de los químicos del tracto digestivo, se rompe, las enzimas hacen su trabajo y en las paredes intestinales entran ya moléculas pequeñas, ¿sí? No entra jugo de limón ni pechuga de pollo, no. Entran moléculas pequeñas, minerales, vitaminas, aminoácidos. Paqui, ¿cómo estás? Buenos días desde España. Saludos a todos, muchas gracias. Ya es tardecito en España, ¿verdad? Aquí en América es la mañana todavía. Gracias, Paqui. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme. Saludos a todos en España. Cuídense mucho. Entonces, amigos, el problema de que no adelgazas, de que no quieres reducir peso, yo lo sé, sigues con eso del peso, no te convenzo. ¿Quieres reducir medidas? Sigues con eso. Mejor que el peso, pero no te convenzo de que lo importante es la salud. No te convenzo todavía, ¿verdad? De que el peso y las medidas y las tallas y todas esas cosas y los IMCs, índice de masa corporal, y los numeritos, no son nada. Necesitas cuidar la salud de tus células, de tu cuerpo, de tus órganos, de todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay gente que se adelgaza a pesar de todos estos mecanismos, de la barrera del glucógeno? ¿Se entendió? Resulta que hay gente que
usa la energía de las células y no le da suficiente energía, básicamente carbohidratos, aunque también proteínas y grasas, no le da suficiente energía a sus células a través de la sangre. ¿El cuerpo de dónde? ¿Cómo hace el cuerpo para reponer la energía que estaba en las células y que se usó? ¿Se usó cómo? Viviendo, no hay que hacer nada, respira y ya, y haciendo ejercicio. Van a decir, Jaime, tú has dicho que el ejercicio no es para bajar de peso, y sigo insistiendo en que el ejercicio no es para bajar de peso. El ejercicio es parte de nuestra vida, nuestro cuerpo está hecho para hacer ejercicio. Lo dicen los anatomistas. Toda la estructura de nuestro cuerpo está hecha para que nos movamos. Y tú sentado en el sillón. Bueno, entonces, hay gente que tiene un déficit, un faltante energético, calórico. ¿Sí? Ese puede ser tú. Es más, probablemente hay días en que lo has hecho. Y tu cuerpo toma energía de otra fuente. Van a decir, de la grasa, claro, lo sabía, qué bueno, y me gustaba llegar allá a ese momento, qué bueno, ya llegamos a la pérdida de grasa. Pues no. Tu cuerpo va a tomar la energía de, saluda, del hígado. Ahí tienes una reserva de energía, ¿cuánto? 200 gramos, más o menos, tal vez menos. ¿En una dieta cetogénica sí pierdes grasa, es buena o no? ¿Qué crees, mi querida Dulce? Allá voy, justamente allá voy. Yo les he dicho que la comida no es comida, que la comida es un montón, una variedad, un grupo de moléculas distintas. La gente dice, ya comí. No, ya comiste nada. Comiste aminoácidos, proteínas. Comiste ácidos grasas. Comiste carbohidratos, qué rico. Comiste vitaminas, esas creo que no saben a nada, ¿verdad? Sí, saben medio aciditas algunas, pero bueno, es medio amarguitas otras, bueno, es un rollo. Comiste minerales, saben saladitos la mayoría. Comiste agua, van a decir, no, Jaime, eso es tomaste. Bueno, tomaste agua. ¿Sí ves cómo comiste muchas, ya no voy a decir un montón, comiste muchas cosas? ¿Tu cuerpo usó esas vitaminas? ¿Las acumuló? ¿Tú crees que el cuerpo acumula vitaminas? Sí. ¿Tu cuerpo usó los minerales? Sí. ¿Los acumula? También hay reservas de calcio, de sodio, de fósforo en tu cuerpo. El calcio no solo es para los huesos, también para los músculos y para muchas otras cosas, para todo. El sodio también, el fósforo, magnesio, importantísimo, potasio, importantísimo. Las grasas, necesitas comerlas, por supuesto. Hay ácidos grasos que tu cuerpo no produce. Necesitas comer ácidos grasos esenciales, ¿sí? Ahora, me voy a saltar un poquito la pregunta de Dulce. La gente cree que si comes de una manera engordas y si comes de otra adelgazas. ¿A poco no? ¿Verdad? Dicen, pues sí, si comes sano, natural, poquito, balanceado, pues probablemente adelgaces, y si comes demasiado, desbalanceado, mucha grasa, mito, ¿verdad? Mito que si comes mucha grasa acumulas grasa. Entiendo de dónde viene el error, ¿verdad? Si comes mucha grasa, acumulas grasa. Entiendo de dónde viene el error. No es así. Generalmente tú acumulas grasa porque comes muchos carbohidratos. Pregúntale a cualquier nutriólogo y si te dice lo contrario, consulta a otro. Hay nutriólogos que todavía creen que cuando tienes mucha grasa es cuando acumulas mucha grasa es porque comes mucha grasa. Bueno, ¿en dónde entra la dieta cetogénica? ¿Cuál es la dieta que debes tener para poder adelgazar? Entendamos que cuando naciste te impusieron o te sugirieron o viste que había una dieta. La gente comía huevo, leche, jamón, pan, dulces, pasteles, galletas, pastas, ¿no? Y tú te quedaste con la idea, fíjate qué error,
El no cuestionarse. ¿Aquí hay alguien que no se cuestione las cosas? Debe haberlo. Todos en algún momento. Entonces, tú piensas, bueno, pues esa es la comida. Cuando voy a la tienda, eso como porque eso es lo que hay. Cuando estoy en mi casa, eso como porque eso es lo que hay. Cuando voy a un restaurante, eso es lo que hay. ¿Sí? Y viene un pelón en un video a decirte que te cuestiones qué comes. ¿Cuál es la dieta que debes llevar para adelgazar? Ahorita voy a responder esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la dieta cetogénica? Dice Pau, Jaime, ¿recomiendas tomar suero o viene una marca de una bebida deportiva que no puedo decir? ¿Cuando haces mucho ejercicio? Mira, cuando haces mucho ejercicio, es que la respuesta es increíblemente compleja. Es bueno que te rehidrates porque estás perdiendo grasa en... No, grasa no. Estás perdiendo... a menos de que estén vacías de energía tus células y tu hígado, también de glucógeno, ¿verdad? Ya dije el final del chiste. Todo el rollo para decirlo rápido. Bueno, necesitas rehidratarte, necesitas recuperar el agua que estás perdiendo en el sudor y en otras funciones. Cuando usas energía de tus células, la que está almacenada ya en las células, glucógeno muscular, de tu nariz y boca salen moléculas de agua como vapor. Necesitas, no es solo el sudor, ¿se dan cuenta? No es solo el sudor. Por la nariz y boca también sale vapor de agua. ¿No me creen? En un día frío se dan cuenta. Y entonces, pónganse un espejito y van a ver cómo sí. Entonces, recomiendo tomar esto. La respuesta corta sería, si eres atleta de alto rendimiento o estás haciendo mucho ejercicio o llevas muchos minutos haciendo ejercicio, como 20, 30 o 40, sí. Porque tu cuerpo ya perdió también minerales importantes para que el músculo trabaje bien. Te recuerdo que estas bebidas básicamente es agua con sales y con azúcares. Sí, sabe rico. Y las marcas, no solo esta, todas, ya, incluso la gente en su casa ya se dio cuenta de que el agua con azúcar y sal sabe muy bien. ¿Sí? ¿No me creen? Hagan este experimento. En un vaso de agua pongan una cucharada de miel. Se parece mucho al azúcar químicamente, aunque no lo crean. Perdón que rompa la ilusión, pero la miel se parece mucho químicamente al azúcar. Y pónganle un poquito de sal. No le vayan a poner una cucharada. Una cucharada de miel y un poquito de sal y van a ver qué rico sabe. ¿Sí? Tu cuerpo necesita azúcares, carbohidratos, para funcionar. Le encanta la célula porque es rápido. Intestino, sangre, célula, ni siquiera pasa por el hígado. ¿Te das cuenta? Es lo que pasa cuando comes generalmente. Y los minerales son supervivencia. Tu cuerpo necesita calcio, sodio, magnesio, potasio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, etcétera, ¿no? Entonces, no seas como mi amigo nada más, mi querida Pau. Mi querida Pau, mi amigo... Estábamos en la oficina y tenía una bebida azul grandota, como de un litro, y me dijo, Jaime, ya me voy a poner a dieta, voy a empezar tomando mi bebida deportiva. Y le digo, mira, tu bebida deportiva básicamente es un refresco disfrazado. Si estás en el Tour de France dándole duro a la bicicleta y estás ganando y te echas un traguito, te sirve, vaya. Pero si estás en la oficina viendo un monitor porque estás haciendo una tablita o una cartita o mandando un correo electrónico, echarte un trago de agua con azúcar no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a reponer la energía de las células sin que se use siquiera la reserva del hígado, la de glucógeno. ¿Y ya se dieron cuenta que ni siquiera hemos tocado la grasa? La barrera del glucógeno. Tu cuerpo, antes de usar la grasa, concepto clave, va a usar la energía almacenada en el hígado. Hay glucógeno, o sea, moléculas grandes de glucosa agrupadas, listas en el hígado para salir a la sangre y reponer la glucosa sanguínea cuando baja. Sí, esto es cuando llevamos algunas horas sin comer, cuando hace falta energía, el cuerpo va a cambiar de un metabolismo que acumula, que guarda, la insulina es la que hace esto, que utiliza, el cuerpo va a extraer de las reservas, va a decir, células, nos está faltando energía, saquen el glucógeno hepático, viértanlo a la sangre para que, aunque no esté comiendo el cuerpo, tengamos energía. ¿Se entiende?
Buenos días desde Chiapas, mi querida Gloria Yalinda, gracias por estar aquí, te agradezco muchísimo, saludos a todos por allá. Lino Olmedo, ¿qué pasa con ese vapor que mencionas que sale de la nariz y boca cuando usas cubrebocas durante el ejercicio? Te voy a decir algo. En la página de la Organización Mundial de la Salud, habla, no lo voy a decir yo porque las redes sociales están muy estrictas con la información que estamos dando, y qué bueno, porque hay mucha gente dando información equivocada. En la página de la Organización Mundial de la Salud hay recomendaciones sobre cómo usar el cubrebocas durante el ejercicio. Consúltenlas ahí, por favor. Yo nada más me voy a dedicar a darte información de sentido común y algunas reflexiones personales. Hay diferentes tipos de cubrebocas. Algunos casi no hacen nada, otros prácticamente te impiden respirar y que haya este intercambio de gaseoso, ya sabes, oxígeno y sale el dióxido de carbono y el vapor de agua. Desde la célula, la sangre, sale por los pulmones, ¿no? Te voy a decir qué pasa. Yo te recomiendo que hagas ejercicio. No te estoy diciendo que contravengas o que violes o que no hagas caso de las recomendaciones. Al contrario, haz caso de las recomendaciones, por favor. Pero haz ejercicio alejado de la gente, ¿sí? ¿Cuántos metros? Los que puedas. Si puedes, varios kilómetros. No es necesario tanto. Pero ve a un parque. Luego me preguntan, oye, ¿y en el parque puedo? Si no tienes contacto con gente, no hay tanto problema, ¿verdad? Todavía hay teorías por ahí de que está en el aire y de que las superficies y que ya sabes, ¿no? Bueno, es nuevo esto para todos, pero no me gusta mucho la idea de que no puedas respirar bien, ¿sí? Eso no quiere decir que te lo quites, evidentemente. Qué bueno que sigas haciendo ejercicio. Hazlo en casa. Hay muchos entrenadores, hay gimnasios que están dando entrenamientos en línea. El 24, el sábado, tenemos a las 10 de la mañana la masterclass de la Fundación Iyari Alba. Ahí voy a participar yo con ustedes. No voy a estar yo en la pantalla, voy a estar como espectador. Participen para que podamos construir, para que la Fundación Iyari Alba pueda construir esta aula para los niños, ¿verdad? Les van a dar mucha información ahí sobre cómo hacer el entrenamiento de intervalos de alta intensidad de manera correcta. Entonces, amigos, ¿quieren ustedes perder grasa? ¿Quieren que les diga cómo se pierde? La pista ya se las di. Tienen que dejar de abastecer a la célula por medio de la sangre desde el intestino. ¿Se entendió? No. Si tú comes demasiado, con demasiada frecuencia, tu cuerpo ni siquiera va a usar la energía que tiene almacenada en el hígado. Glucógeno, ¿han oído la molécula? Yo la menciono mucho. El glucógeno muscular ya está en la célula, no puede reponer la glucosa sanguínea que baja cuando se usa, cuando llena las células. El glucógeno hepático, el del hígado, ese sí tiene como función reponer la glucosa sanguínea cuando bajan tus niveles de azúcar, de glucosa en la sangre. Porque pasan muchas horas sin que comas. Puede ser el ayuno, puede ser dormir, puede ser mucha actividad física o una combinación de las anteriores. Espero que no hagas ejercicio dormido, eso sí. Pau dice, gracias por despejar mis dudas, Jaime. Gracias a ti, Pau, gracias por estar aquí. Amigos, pregunten todo lo que quieran. No tengo todas las respuestas, pero les puedo inventar una. No es cierto. No, son reflexiones. No, esto no es una clase, son reflexiones. Es información, ¿sí? Es responsabilidad de quien la recibe el poder, el investigar todo esto, ¿verdad? Ya no es como en la escuelita, que el maestro te lo decía y si no lo ponías, como te decía el maestro, te reprobaban. Aquí es el mundo real, ¿sí? Bueno, tú quieres quemar grasa. Luego me regañan los puristas. Te voy a decir quién me regaña. Los que se creen profesionales me dicen, Jaime, no se quema la grasa. Te voy a decir algo. La grasa se divide, la grasa, o sea, los triglicéridos, que así es como almacena el cuerpo grasa en los adipocitos, con esa molécula triple, parece una E, tres cadenas de tres ácidos grasos. ¿Qué te iba a decir? Que el cuerpo, al dividirla, que se me fue la onda, me distraje.
Y entonces el cuerpo usa esta energía así, ¿no? Las divide las células, divide las moléculas. ¿Por qué es tan difícil eliminar la grasa abdominal? Mi querida Kaylee Farfán, gracias por preguntar esto. No es difícil. Lo que pasa es que lo estás haciendo mal. Digo, supongo que eres tú quien quiere eliminar un poco de grasa abdominal. ¿Quién no quiere, verdad? Entonces, mi querida Kaylee, ¿por qué es tan difícil eliminar la grasa abdominal? Hay varias razones. Una es la que te estaba explicando. Tu cuerpo primero va a usar la energía que está en la célula, luego va a usar la energía que obtiene a través de la sangre, glucosa, glucógeno, glucosa. Glucosa se transporta como glucosa. Ácidos grasos que también usa tu célula como energía. Son reacciones complejísimas dentro de la mitocondria, dentro de la célula. Cuando bajan tus reservas de energía que ya están en la célula, tu cuerpo usa la del hígado, perdón que reitere esto, amigos, hay gente que se está conectando ahorita, y necesitamos que bajen las reservas de glucógeno en el hígado para que nuestro cuerpo empiece a sacar de las reservas de grasa, la grasa. Los triglicéridos. Van al hígado, adivinen cómo van al hígado, por la sangre, claro, y en el hígado los triglicéridos se rompen y entonces pueden ya producirse cetonas, que sí, cuando tú pierdes grasa siempre es con cetonas, ¿sí? Todas las dietas para adelgazar, todas las dietas en las que pierdes grasa, todas son cetogénicas. Cetogénicas quiere decir que se producen cetonas. Si se usan grasas de tu cuerpo que estaban almacenadas, se producen cetonas. ¿Dónde? En el hígado. Bueno, mi querida Kaylee, ¿qué crees? Que los seres humanos tenemos muchas cosas maravillosas en nuestro cuerpo, pero una de ellas es que almacenamos grasa en ciertos lugares. ¿Por qué, mi querida Kaylee, yo almaceno menos grasa aquí? ¿Sí la ves? ¿Qué delgadita es? Y almaceno más grasa acá. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué las mujeres tienen grasa en algunas partes del cuerpo? No voy a mencionarlas para que no me censuren la moral y las buenas costumbres. En las piernas, en la cadera, en el pecho. ¿Por qué? En el abdomen, del ombligo para abajo. La pancita, el abdomen bajo, le dicen algunos. ¿Sabes por qué, mi querida Kaylee? Porque así funciona el cuerpo. Las hormonas de las mujeres y las de los hombres, que además son las mismas, básicamente, pero en diferentes proporciones, cantidades, indican, indican dónde se almacena la grasa. Por eso hay personas que dicen, es que como y todo se me va a la cadera. Pues sí. Oye, es que no tengo grasa en el pecho. No lo dicen así las mujeres, ¿verdad? Pero básicamente se refieren a eso. Son tus hormonas. Es una cuestión genética, individual, de género. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿quieren perder grasa? Te voy a decir algo, Kaylee. Perder grasa en el abdomen es facilísimo. ¿Quieres que te diga cómo? Y yo sé que esa era una pregunta retórica. Sé que la respuesta es sí. La manera de perder grasa en el abdomen, mi querida Kaylee, es la siguiente. Te lo voy a decir en un lenguaje sencillo, coloquial, fácil de entender. Necesitas un faltante de energía. Necesitas comer menos de lo que tu cuerpo usa, de moléculas que usa como energía, proteínas, carbohidratos y grasas. Las proteínas se usan para formar tejidos, las grasas también son importantes, grasas y proteínas, y algunos dirían que los carbohidratos también forman tejidos. Sí, yo diría que sí. Son los tres macronutrientes, moléculas que sí aportan energía, que sí pueden utilizarse como energía al dividirse. Vitaminas y minerales no engordan, ¿no? Y generalmente no son un problema si tú comes comida natural. Ahora, ¿quieres perder grasa abdominal? Y yo insisto en que es fácil, te voy a decir cómo. Necesitas ese faltante. Ahora vas a decir, bueno, Jaime, ¿cómo logro el famoso faltante, el famoso déficit calórico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Van a decir algunos, pues comer menos. Pero no les funciona, ¿verdad? A todos los que están conectados, pónganme en un comentario, ¿es fácil comer menos? ¿Les ha funcionado? O sea, si yo les digo ahorita en este video, ¿qué creen? Olvídense de sus problemas de pérdida de grasa. ¿Quieren perder grasa? Usar grasa.
Muy fácil, coman menos y ya. ¿Así de sencillo? ¿Por qué no funciona? Ya lo expliqué al principio del video, vean el principio del video. Vayan a mi canal de YouTube, Vive Mejor con Jaime Villarreal, hay muchos videos que lo explican. Pero básicamente la explicación corta es, dicen, no, no quepa, podría ser más específica, como digo, muchas cosas por minuto. Dice Javier Wilmer, es difícil perder grasa porque son vagos y no hacen el esfuerzo, el cual es mínimo. Hay algo de eso, mi querido Javier, yo no sería tan duro, pero déjame, dice Lino Olmedo, que no. Sean más específicos, porque pregunto muchas cosas por minuto. El café me hace hablar mucho. Bueno, amigos, perder grasa es fácil. Lo único que tienen que hacer es tener un faltante de energía. Pero, ya me acordé de la pregunta a la que están diciendo que no. Que si creen que es tan sencillo como comer menos. Tu cuerpo está diseñado para que tú comas lo que necesitas así, ¿sí? Tu hambre casi siempre es la misma, es equiparable a lo que necesitas. Vas a decir, no, Jaime, yo siempre como de más. Pues sí, lo explicaba al principio del video. Es bueno para tu supervivencia que tengas ese instinto. El cuerpo humano es una máquina biológica de almacenar energía. Eso nos ayuda a sobrevivir. Pero ahora estamos gordos, en la mayor parte de la población, porque la comida es muy rica. Así de fácil, no te compliques. Es muy fácil comer en exceso algo que sabe muy bien. Así de simple. Si las galletas, en vez de saber tener la combinación perfecta, en serio, perfecta, de azúcares, de carbohidratos, de grasas, la apariencia, la textura, el color, el empaque. Si las galletas, en vez de ser esa fórmula tan, tan mejorada a través de millones de generaciones de galletas, ¿sabes cuántas galletas se han hecho desde que se inventaron las galletas? La fórmula, la receta se ha mejorado muchísimo. Bueno, si no supieran tan bien, si supieran como la acelga, como el brócoli, ¿les gusta el brócoli? Siempre hay alguien que le gusta el brócoli. Si supieran así, la gente no las podría comer en exceso. Si las galletas tuvieran fibra, algunas tienen, otras no tanto. Si las galletas tuvieran agua, algunas tienen, otras, la mayoría casi no. Si las galletas fueran difíciles de conseguir y caras, como el salmón, por ejemplo, como las nueces, entonces comerías menos. Pero como las galletas son baratas, deliciosas, saladitas, tienen azúcar arriba para que te estimule desde que la pruebas y asocies, es fácil comer en exceso. ¿Sí? Si tú comieras comida de cavernícola, comida natural, sin procesar, luego me preguntan que cuál es la comida natural, la que no tiene ingredientes, la comida natural son los ingredientes, entonces no podrías comer en exceso, te lo juro. Van a decir, Jaime, pero podría comer en exceso frijoles. Los frijoles no son naturales, perdónenme todos los veganos, perdónenme. El ser humano primitivo rara vez comía frijoles como los comemos ahora. Es más, me atrevo a decir que nunca. Se comía el frijol cuando todavía estaba tiernito porque el frijol, si lo tratas de morder ahorita, te rompes un diente, ¿sí? Entonces necesitas prepararlo, no es natural, es una especie de procesamiento. Y si le pones salecita, si le pones sal, si lo cueces, si concentras los frijoles, ¿saben? Refritos, ¿no? Dice mi querido Javier, dejar de comer res y sus derivados ayuda a la salud. ¿Te has comido una res, Javier? Yo sí, no completa. Qué raro, ¿verdad? Que el ser humano se come un animal tan grande, fuente de muchas calorías, de muchas vitaminas, de muchas proteínas, una gran fuente de nutrición, sin duda, ¿no? Los evolucionistas, los médicos, los nutriólogos estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Una gran fuente de nutrición, igual que el huevo, las nueces. Comerse una vaca es muy nutritivo. Ahora, ¿qué pasa, Javier? Aquí tenemos la publicidad. Los que venden pescado, los que venden vegetales, los que venden galletas, te van a decir que comas menos carne y que comas más de lo que venden ellos. No estoy bromeando, ¿eh? Yo lo he visto. Conozco gente que ha estado en las reuniones de empresarios de eso y no sabes
le tiran a la soya, le tiran a la leche, le tiran al trigo, le tiran a las nueces, a la grasa. Tú ves la campaña de desprestigio que hubo en contra de la grasa y cuánto cereal de cajita, no digo marcas, hay varias, hay muchas. ¿Cuántos cereales de cajita se vendieron? Porque la gente le tenía miedo a la grasa, pero no al azúcar ni a los carbohidratos. Ahora, ¿ustedes creen que la grasa es mala? No es. La grasa de la alimentación. ¿Ustedes creen que los carbohidratos son malos? Tampoco. Lo que pasa es que comemos mucho. Más de los carbohidratos que de las grasas. En mi caso me ha cambiado la vida. Javier, mira, el trato que le dan a los animales, como los, digo, toda su vida, ahí nacen, ahí mueren, los hacen como si fueran objetos, ¿no? No los tratan como seres vivos. Hay cuestiones religiosas, hay cuestiones de humanidad, ¿verdad? De cómo tratan a los animales. Ahora, en cuanto a la salud, Javier, mira, es cierto, las hormonas de estrés del animal que van a matar, la cantidad de antibióticos, la cantidad de fertilizante. ¿Tú crees que es natural engordar una vaca, una res, con granos? Fíjate, las vacas normalmente, hasta donde yo me quedé, comen pasto o algo parecido, ¿no? Ahí andan en los cerros, en los montes, en las cordilleras, comiendo pasto. Pero los industriales de la alimentación dijeron, oye, ¿y si les damos de comer granos baratos, producidos a gran escala, subsidiados, transgénicos? No estoy bromeando. ¿Engordarán más rápido? Amigos, al ganado lo engordan con granos. ¿Por qué comes tantos granos tú? ¿Quieres acabar como una vaca? Qué bonitas son las vacas, ¿no? Bueno, Javier, sí, mira, te voy a decir que creo que te cambió la vida. Con el riesgo de meterme en tu vida privada, personal y tratar de adivinar, yo creo que tú eres una persona muy consciente de la salud y de la alimentación y tratas de defenderte de este mundo moderno, industrializado, comercial, que a veces no es lo mejor para la salud. Eso es lo que te cambió la vida. Tu actividad física. Te veo muy delgado en tu foto. Si eres tú el de la foto. Luego ponen a su mascota y ponen fotos de celebridades y ponen cosas así, ¿no? Bueno, o de otras personas. Hay una campaña en contra de la grasa saturada. Yo no tengo mala impresión de las grasas saturadas. La mantequilla es un excelente alimento. Yo sé que algunos están así de, ¿cómo dices eso? A mí toda mi vida me han dicho que la grasa saturada tapa las arterias. No, no tapa las arterias. Lo que tapa las arterias es tener las venas y arterias inflamadas, llenas de colesterol. No, no está por dentro, está dentro de la pared del tubo, ¿verdad? No está dentro del tubo, está en la pared. Placas de colesterol que tratan de parchar las irregularidades de un sistema circulatorio con inflamación crónica. ¿Por qué tienes el sistema circulatorio con inflamación crónica? Porque comes muchos alimentos artificiales, porque haces poco ejercicio y por mil razones más. Muchos químicos y muchas cosas en el mundo moderno. Estrés también. ¿Pero qué crees? Que el colesterol es bueno, lo produce el cuerpo, somos una máquina de hacer colesterol. Es bueno que comamos colesterol. Muchos están así de, Jaime, estás diciendo puras blasfemias y herejías nutricionales. Los engañaron, de verdad. El colesterol lo produce el cuerpo. Van a decir, Jaime, pero hay gente que tiene alto el colesterol. ¿Sabes por qué puedes tener alto el colesterol? Y esto háblalo con tu médico, ¿eh? No me hagas caso a mí. Yo soy una persona en un video en internet. Esto lo tienes que ver con el médico. Pero el colesterol es bueno en la alimentación, es bueno en tu cuerpo, es una molécula parecida a la grasa que tu cuerpo necesita, está en todas las células. De hecho, tienes una reserva de colesterol en tus adipocitos, también se almacena en la capa de grasa subcutánea, en los adipocitos. Estoy viendo una pregunta que no contesté, perdónenme. Y entonces, el problema es que comes comida procesada que te inflama,
Y el cuerpo produce colesterol para parchar esto. No, lo produce y lo fija en las venas y arterias. Ese es el problema y se van haciendo así. Y luego causan problemas, junto con otras cosas. Es muy complejo. Ahora, tú también puedes tener el colesterol alto por una razón muy simple. ¿Sí? Porque comes colesterol y está pasando de los intestinos a la sangre y de ahí al hígado. Entonces se está transportando en la sangre. Ejemplo. Te vas a hacer unos análisis de sangre a las 7 de la mañana, te dicen que tengas 10 horas de ayuno, 12 horas de ayuno, ya se la saben, y llegas y te dice la señorita, ¿comió carne recientemente? Y tú le dices, sí, ayer tuve una carnita asada con mis amigos, no le puedo tomar la prueba. ¿Por qué? Porque del colesterol del animal que te comiste, que tu cuerpo podría manejarlo bastante bien, sí, a menos de que hayas comido muchísimo, ahí empieza a tener problemas. Ese colesterol pasa del intestino a la sangre y entonces va a salir en tus resultados. Otra, si estás perdiendo grasa, esto sorprende a mucha gente. Si tú estás bajando, reduciendo grasa, el colesterol va a pasar de los adipocitos. A esto háblenlo con el médico, ¿eh? No me crean a mí. Pasa de los adipocitos a la sangre para ser utilizado. Entonces, las personas que estamos adelgazando, que estamos reduciendo la grasa corporal, también tenemos el colesterol alto. Mucha gente que hace la dieta cetogénica y que pierde grasa rapidísimo, si no comes nada de carbohidratos o muy pocos, o los que te da la naturaleza mejor, ¿sí? Balanceadito. No fuerces, así se dice, no fuerces el consumir muy pocos carbohidratos. Come comida natural, come tu fruta. Pero la gente que hace una dieta cetogénica muy estricta, muy baja en carbohidratos, que está utilizando la grasa y el colesterol de los adipocitos, se hace unos análisis de sangre y le sale el colesterol muy alto, porque se está transportando, es temporal. Dice Javier, es que yo me emociono mucho con esto, amigos. Mil gracias por la respuesta, súper informativo. Y sí, soy el de la foto, armé mi propio gym con poco presupuesto. Amigos, la voluntad, por ahí Javier nos lo decía de alguna manera. Son vagos y no hacen el esfuerzo. Hay que ir un poco en contra de la naturaleza para poder adelgazar. Tu naturaleza es engordar. Perdonen que les dé esa mala noticia tan temprano. Perdóname. Lupe, se me olvidó leer tu pregunta. ¿Por qué a veces, aunque haga ejercicio, no me da sed? Porque estás bien hidratada. Te voy a decir una cosa. Yo me hidrato mejor que nadie. Tengo el récord mundial, bueno, tal vez estoy exagerando, del mundo, de la persona que mejor se hidrata. Yo no tengo sed ni cuando empiezo a hacer ejercicio, ni cuando termino, ni en medio. Yo nunca tengo sed. El otro día se me olvidó tomarme mi té. En la, no, en la tarde noche me tomé un té y me comí un alimento que tenía muchas, una pizza, si quieren saber. Y no podía dormir porque sentía sed. Me levanté a tomar un par de vasos de agua, cosa que nunca hago, ¿verdad? Qué bueno, Lupe, me suena bien. Me suena muy bien. Amigos, se me está acabando el tiempo rapidísimamente. Rapidísimo. ¿Qué les parece si seguimos mañana con el tema, verdad? Como siempre les digo, gracias por recomendar. Gracias por compartirlo. Muchas gracias a todos por sus preguntas, comentarios. Yo les agradezco mucho por regalarme un me encanta. Y les aviso que ya vamos a empezar los talleres, los que son colaboradores de la página de Corposano, les vamos a dar un descuento muy importante, talleres con descuento para ellos. Es hasta arriba de la página de Facebook, amigos. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, de verdad. Les recuerdo que aún tenemos una entrevista, ¿verdad? Vamos a tener una entrevista con Itan Fit, que soy, sí, ¿verdad? Déjenme ver, sí, tenemos la entrevista, vamos a preparar pan de muerto. Recuerden que cuidar la salud no es dejar de comer cosas ricas, es saber comer, comer inteligentemente. Hay pan de muerto más saludable que otro, sin duda. Sí, el azúcar, es que no me dio tiempo de nada. El azúcar no es un mal alimento, las frutas lo tienen, las verduras algunas tienen algo muy parecido al azúcar. El problema es la cantidad de azúcar que comemos. Pau dice, bendiciones, gracias Pau, igualmente para ti, gracias, bonito día, Sunshine. Dulce Hernández, muchas gracias. Mi querida Carmen,
Gracias por estar siempre aquí, Carmen. Te mando un abrazo, un beso enorme. Gracias. Y cuídense mucho, amigos. Sean felices. Los espero en mi canal de YouTube. Vida Mejor con Jaime Villarreal. Cuídense mucho. Sean felices. Hasta luego. Bye.